¿Habrá carnaval en Santa Cruz? ¿Habrá festejo, fiesta, algarabía? ¿O está no? Todavía en incertidumbre, Vania. Sí. Pero lo que sí hay son propuestas de cuento. Eso. Ideas para poder realizar este carnaval. Veamos. Carnaval 2022 es lo que todos nos preguntamos a casi un mes de la festividad. La incertidumbre surge a raíz de la cuarta ola de la pandemia y en algunos departamentos sus autoridades ya se adelantan para no permitir los festejos, como el caso de Chuquisaca. Sin embargo, estamos viendo los mecanismos para poder ver y salvar el sector más afectado, que es el sector artístico, el sector musical, que esperan este tipo de fechas para poder nutrirse económicamente. No vamos a poder tener nada, repito. En Santa Cruz aún no está definido, pero la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras ya tendría una agenda y pretende realizar dos precarnavaleras, la coronación de la reina del carnaval, el corso y los tres días de mojazón. Esto aún es una propuesta que será presentada a las autoridades en las siguientes horas. En Cochabamba pasa algo similar. El alcalde de ese municipio prefiere enfocarse en los casos COVID, sin embargo, señala que la no presentación del carnet de vacunación podría afectar a las comunidades. Yo estaba esperanzado en que podamos llevar adelante el carnaval, no simplemente por las fiestas, sino llevar adelante el carnaval por el tema económico, porque eso reactiva la economía. Y estaba esperanzado en que el día 26, obviamente, se iba a obligar a toda la gente a vacunar. Pero ¿qué pasa en La Paz? La mayoría tiene una posición, y es la siguiente. Yo creo que no, por lo que el tema de la pandemia, no creo que debería haber carnaval. La verdad no, creo que no, porque va a haber demasiada aglomeración y puede ocasionar más contagios. Yo creo que no debería de haber, por el bien de nuestra salud de nosotros. ¿Ustedes como jóvenes no extrañan el carnaval? Sí, de extrañar lo extrañamos, pero ya que se puede hacer por la pandemia, ¿no? No por este año, porque tenemos tantos contagiados que tenemos que cuidarnos, tenemos familia. Este año que no haya carnaval. Yo creo que los alcaldes tienen que pensar un año más, obviar esto. Las fiestas de carnaval. Sin embargo, en la sede de gobierno ya se presentó las candidatas a reina del carnaval paseño, lo que tradicionalmente es una actividad más de la fiesta. En los otros departamentos aún falta el pronunciamiento de las autoridades. Muy bien, tenemos ya en su pantalla la votación de las personas. ¿Se debería realizar el carnaval? No dice en Santa Cruz, en Chuquisaca. No, a nivel general. A nivel general, porque como decías, Vania, abres una ventana y es ingreso para que otros departamentos digan, claro, aquí no, aquí sí, etcétera. A ver. Bueno, sí, a ver si podemos volver a la votación, el 29% poquitos. Y no el 71%. Miren esa diferencia. Hay quienes esto quieren carnaval. Pame, ¿tú qué dices? A ver. Los municipios, y aquí voy en contra de lo que decía Daniel, los municipios tienen la tuición para decidir si es que va a haber carnaval o no, ¿no? Claro. Y aquí, digamos que más allá de hablar de lo legal o de lo permitido, se tiene que ver con el COED y etcétera, con de ver si realmente el municipio está en condiciones de poder hacer el carnaval. Ahora, hablamos de la economía naranja. Yo, como parte de la economía naranja, es decir, todas aquellas personas que trabajan en las artes y en esta economía, en esta industria cultural, pues generan. Ya hay un movimiento muy, muy grande de dinero que la gente piensa que no existe, cuando es al revés, sí existe. Claro. Pero realmente nosotros podríamos cambiar de fecha, no se puede cambiar de fecha. Eso también es un tema que podríamos analizar. Es como colocar en una balanza, ¿no? Salud, trabajo. Salud, dinero. ¿De qué te hacemos? ¿Sirve tener la billeterita llena si estás muerto? Ya, ese puede ser un tema de discusión, ¿no? ¿De qué nos sirve tener la billetera llena si no tenemos salud? En realidad, también se trata de un riesgo que corre la gente, porque nosotros muchas veces estamos pensando en el carnaval como una fiesta y es como nosotros lo vemos desde nuestro privilegio. Pero hay otras personas que realmente viven de eso. Es decir, claro, ¿qué le vas a decir a un bordador que haga? No, por ¿que supuesto, se busque otro oficio? O que viven no, del día a día, o ¿no? O que viven del día a día, exacto. Bueno, ¿y qué opinará la gente, no? Estamos también con nuestra línea de WhatsApp, 776-77221. 776-77221. Es momento que usted pueda opinar. Sí, sí, los tenemos. A ver. Luis Villavicencio Mollinedo dice, el carnaval debe suspenderse. Son nomás mensajes de la gente. Sí. Si no suspenden eso,
Eso, vuelve a decir, quiere decir que la vida o cada ciudadano no vale nada. Bueno. Wilson Castillo Alejo decía. En Oruro ya se canceló y no es posible que en Santa Cruz sea normal. Bueno, sí es posible por lo que mencionabas, Pame. Hay una ley de autonomías que permite cierta turismo a cada municipio. Exacto. ¿No? Y ahora, lo que decía el alcalde de Cochabamba, es muy cierto. Yo voy a ver qué hago con mi presupuesto y si lo voy a invertir en esto. Ahora, también existe esta libertad de que cada quien decide si va a asistir o no va a asistir al carnaval. Covito dice, por la estabilidad económica sí debería haber. Más o menos que hay... Uh-huh. Es 3-1, ¿no? Claro. 3-1 Bueno, estamos en este momento ya con un invitado, Nino Gandarilla, quien es expresidente justamente de la Asociación de Comparsas Carnavaleras, que tienen una interesante propuesta justamente para que se realice el carnaval. ¿Se debería hacer esta fiesta tan tradicional, el carnaval en Santa Cruz? ¿Sí o no? Iniciemos con eso. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Un honor poder hablar de carnaval con tan hermosa conductora. Yo para empezar nunca he dejado de carnavalear. Gracias a Dios no me he enfermado nunca en febrero y marzo. La única razón por la que dejaría de carnavalear es estando enfermo. Bueno, eso para partir de una idea, porque está dentro de mi cultura y está dentro de mi calendario anual tener un carnaval. Es un momento en que uno se distrae, el momento en que uno se esparce de manera colectiva. El carnaval en Santa Cruz tiene su propia connotación social y cultural, al igual que en los diferentes departamentos. Bolivia es un país carnavalero. Buenas todos noches. Buenas noches, ¿cómo está? Le habla Pamela Sotelo. Yo tengo una consulta. Yo entiendo que usted es carnavalero de corazón, acaba de decirlo, pero también la declaración que ha hecho ha sido muy fuerte. Yo no lo festejo si estoy enfermo. ¿Esto sería que uno no es solidario con la gente que está enferma, que no está pensando en el bienestar común? Es decir, ¿yo pongo mis intereses por encima de la pandemia? Gracias por la pregunta. Y metámosle fuerte esta noche para que no quede ninguna duda. Ya, a ver... Todos nos enfermamos alguna vez. Todos vamos a estar tristes alguna vez, ¿no? Por lo tanto, si alguien está triste o si alguien está enfermo, y yo tengo, por ejemplo, un grupo de carnavaleros cruceños, una comparsa entera, que me muestra las 3 vacunas, tiene su carné de vacuna, 70 muchachos o 70 personas con sus respectivas esposas, todos vacunados. ¿Por qué razón alguien puede prohibirle a esa comparsa o a un grupo de pepinos todos vacunados? Y encima quiero decir una cosa, ¿no? El pepino no puede contagiarse, no hay manera de que se contagie, a no ser que invite el vaso y bueno, pues se pondrán reglas, ¿no? No me pases el vaso. Entonces la asociación está lista, es decir, ustedes ya han previsto que hay toda una logística para controlar esto de las 3 vacunas, el carnet de vacunación, que todas las personas que quieran ingresar, que quieran defender su libertad de ingresar sin vacunación, porque no olvidemos que ahora ya se ha levantado esta restricción de la presentación del carnet y de vacunación. Es decir, ¿ustedes tienen la logística para pedirle a la gente pruebas, PCRs o cómo va a ser el tema? ¿Ustedes ya lo han visto como asociación? Bueno, yo hablo como paz presidente y como cofundador de la Asociación de Comparsa. La Asociación de Comparsa tiene un proyecto, lo conozco, tiene una forma de plantearlo el carnaval de manera controlada. Tenemos que tener una cosa muy, muy, muy clara. En primer lugar, el carnaval es una actividad legal. En Bolivia varios carnavales tienen su ley de patrimonio y tienen su ley marco. Lo único que puede hacer un municipio es regularlo, decir, el carnaval no podrá hacerse de esta manera o de esta otra. Pero nadie tiene derecho a decirle a nadie que no haga cultura. Nadie tiene derecho a decirle a un cantante, a un músico de banda, usted no puede trabajar. Si van a suspender el carnaval de esa manera prepotente y abusiva, que venga con un bono al artista, ¿no? Que le metan a... Acá, por ejemplo, deben haber por lo menos unos 50.000 artistas que se benefician con el carnaval porque trabajan, sus hijos pues comen también, ¿no? Y de ahí van a colegio.
Entonces, sí, quien quiera prohibir el carnaval en algún municipio, debe decir, se prohíbe y luego se le dará el sueldo de enero o el sueldo de febrero a 50,000 artistas, por así decirlo. Señor Gandarilla, sí, evidentemente se está viendo todas las aristas de este problema, pero no, nos olvidamos que estamos en medio de una pandemia. Esto no ha sucedido el año pasado, también el anteaño pasado, el 2000. Es la primera vez que nos sucede. Entonces, las medidas deben estar a la altura de esta situación, una pandemia mundial que se ha llevado a muchísimas personas. Vamos a lo fáctico. De registrarse de 2,000 a 4,000, que es más o menos el promedio de los casos de infección de coronavirus en Santa Cruz en las últimas semanas, o de subir, ¿ustedes continúan con esta propuesta de realizar el carnaval? Digo en números, porque al fin y al cabo el COET y el municipio van a decir si se realiza o no. Bueno, yo creo que hay que ir a la realidad. En el anterior año teníamos una pandemia que no la conocíamos, no sabíamos qué iba a pasar, incluso tuvimos que entrar en cuarentena y se nos fue mucha gente, lamentablemente. Pero para hablar de carnaval tenemos que hablar, uno es el tema fiesta, ¿sí? El otro tema es el tema cultural. Y el otro tema es el tema trabajo y solidaridad. Entonces, ponerle que entren a 20,000 diarios, ¿cómo va suspendiendo el carnaval? ¿Vas a ayudar a esos 20,000? No. Va mejor, ¿por qué no haces una telemaratón carnavalera, ¿no? Donde la reina del carnaval lo conduzca, donde cada comparsa ponga un grupo musical, una banda, y se puedan recolectar fondos tanto para esos músicos como para un hospital o para gente infectada. Entonces, no se trata aquí de hacerse el prepotente y decir, no, nadie me carnavalea porque hay gente enferma, o hacerse, no, esa forma hipócrita de prohibirle a alguien que haga algo sin darle una alternativa, o por lo menos decir, lo cultural lo mantenemos. Señor Gandarilla, una consulta más antes de terminar. ¿Usted qué opina sobre lo que han dicho varios alcaldes, que es destinar un presupuesto que debería estar destinado a salud, porque ellos destinan un presupuesto, aunque sea logístico, para el carnaval? ¿Usted estaría...? En el caso de Santa Cruz, no. Lo que se hace es una concesión. Si no se concesiona en Santa Cruz, no hay movimiento económico. Yo creo que el poder del carnaval puede hacer mucha solidaridad. Aparte de todas estas otras propuestas que le digo yo, que comparsa certificada no hay, nadie le debería poder prohibir que se reúna en un canchón, en una casa, a tener su carnaval. ¿Por qué? Dígame por qué. No hay razón. Que porque alguien sufre, pues todos vamos a sufrir. ¿Y cambiar la fecha sería una posibilidad o no? Creo que en Bolivia no. Podemos hacer algo. He visto que en Cádiz va a haber que lo van a hacer, creo, en junio. La cultura en Bolivia no, después del miércoles de ceniza, tal vez hasta carnavalito, cualquier persona que le hable de carnaval es un ridículo. Pasa la página la gente, no quiere saber más hasta el próximo año. O sea, está satisfecho y a trabajar se dijo. Ahora, hay que ponerle cabeza. Por ejemplo, un carnaval de máscaras es mejor que un carnaval de barbijo, incluso, ¿no? Un carnaval de máscara, todo el mundo de máscara y de bata, como un pepino o como un taura. Luego, desconcentrar el carnaval, en vez de tenerlos en un solo lugar, desconcentrarlo. Las ciudades son grandes. Bueno, pero en el tema moral, que yo creo que es el fondo de la discusión, es el tema moral. ¿Debe haber o no debe haber carnaval? Debe haber un carnaval de una manera especial que se adapte a la situación. Esa es mi posición. Muy bien, la hemos entendido perfectamente. Gracias, señor Nino, que le vaya muy bien. Veremos qué sucede, ¿no? Un abrazo para los tres. Gracias. Gracias. Bueno.